Bienvenidos a mi canal. Hoy nos encontramos en un rinconcito diferente aquí en mi cocina y les traigo una receta sumamente deliciosa. Vamos a hacer un delicioso arroz con fideos. Es otra alternativa para arroz blanco cuando ya estés cansado o cansada de hacer lo mismo. Esta es la receta perfecta. Así que si quieres saber cómo preparar un delicioso arroz con fideos, no te muevas porque la receta empieza ya. Con el fuego medio alto empezamos añadiendo 2 cucharadas de aceite. Cuando esté caliente añadimos un cubito de pollo y sofreímos los fideos hasta que ya tengan un color más oscuro, un color marrón. Le podemos añadir también, es opcional, 2 cucharadas de salsa de soya o salsa teriyaki. Meneamos un poco y añadimos el agua. Por cada taza de arroz, añade de 1 taza y media a 2 tazas de agua. Añadimos también cubito de pollo al gusto. Meneamos un poco y dejamos que empiece a hervir. Ya cuando hierva, le agregamos el arroz ya prelavado, meneamos un poquito, lo tapamos, esperamos de 1 a 2 minutos, volvemos y lo chequeamos, lo movemos otro poquito y después esperamos a que se seque. Ya cuando esté seco, lo meneamos otro poquito y lo tapamos para que se cocine a fuego medio-bajo por 30 minutos. Y ya está listo, miren qué bonito quedó. Está sumamente delicioso, es fácil, sencillo y muy rápido. ¿Viste qué fácil es y sumamente delicioso? Es fácil, sencillo y muy rápido de preparar. Te lo puedes comer con carne, con mariscos, con lo que quieras. Si te gustó esta receta, por favor regálame deditos arriba, coméntame qué recetas te gustaría ver a continuación y si no estás suscrito, por favor suscríbete aquí a mi canal para que no te pierdas recetas deliciosas, sabrosas, fáciles y sencillas de preparar como esta. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!